¿Cómo comunicarte correctamente con tu tribu? Eso es lo que aprenderás el día de hoy. Hola, ¿qué tal, rugidores? Hoy traje a un amigo muy, muy especial, Jaime Hernández, hermano, bienvenido. A ti, Juanca, muchas gracias por la invitación. No, hermano, muy contento, experto en marketing y emprendimiento digital. Vamos directo al grano, viejo Jaime. ¿Cómo comunicarnos de manera correcta con esa tribu que como coaches, mentores y expertos estamos construyendo? Bien, hay tres puntos importantes que debemos tocar y vamos a empezar con el primero. Y es, ¿quién es tu público? Hay que identificarlo a través de características específicas y concretas acerca de la edad, el género, la ubicación geográfica, el estrato, la profesión, si tiene hijos, si no tiene hijos. Entre más particular y más concreto sea el contenido o lo que documento yo conozca a mi público ideal, mucho mejor y más productiva va a ser mi comunicación. Súper. Fíjate, es un tema que yo hablo mucho en el canal. Cada uno lo llamamos de manera diferente. Yo llamo el cliente ideal, ¿no? Okay, y fíjense, no se los digo esta vez yo, sino se los dice ahora otro referente. Señores, es muy importante que definas muy bien esa tribu. No le hables a todo el mundo. Fíjate, hay una frase que me dijo un amigo, un colega en Monterrey. Me dijo, Juan Camilo, háblale a muchos y no le venderás a ninguno. Exacto. Háblale a uno y le venderás a muchos. Entonces, es una, como una analogía que uno sí, piensa a veces, no, voy a hablarle a todo el mundo para llegarle a más gente. No, háblale a uno específicamente y vas a ver que la comunicación va mucho mejor. Super, hermano, tip número 2. Ok, número 2. ¿Cuáles son las necesidades o jarteras que tiene tu público? Es decir, no todas las necesidades son ya objeto de nuestro público o son las que podemos comunicar o transmitir, sino que hay otras jarteras, como por ejemplo, ¿tú sabes planchar? No. ¿Cocinar? No. No, espera. ¿No sabes hacerlo? No. Y es una jartera para mí. Eso va a salir así. Eso lo pueden editar. Bien. Otra vez retomamos. ¿Has pagado alguna vez por cocinar? Sí. ¿Por hacer aseo? Sí. ¿Pero podrías hacerlo? ¿Tienes la capacidad motriz y física de hacerlo? Sí. Ok, eso se llama una jartera. Es que tenemos el potencial físico y emocional para hacerlo. Sin embargo, tenemos algo, una sensación que no nos gusta tanto y preferimos pagar por ello. Eso se llaman jarteras. Y allí han nacido grandes empresas e industrias como Rappi, por ejemplo, los domicilios y una variedad de opciones que no atacan directamente las necesidades como la alimentación, sino que te dan un plus adicional que facilita la vida y que pagas por eso. Es una jartera. Súper. Es decir, ya que entendí quién es mi tribu, el segundo paso, si te entiendo bien, es debo entender o los problemas o las jarteras. Exactamente. Yo haría lo siguiente, es como el ejercicio como debe ser correctamente, hacer tres columnas. Columna izquierda, que fue la que ya hablamos de cuál es tu nicho de mercado, ¿sí? La central, que son cuáles son las necesidades o jarteras de este público. La pregunta que yo debería hacerme es la siguiente. ¿Cuáles son las necesidades o jarteras del público, hombres o mujeres de edades de tal a tal rango, que viven en tal parte, que están ubicados en tal parte, con cierta, cuál es digamos, la capacidad económica, cuál es el nivel académico, con hijos, sin hijos, que les gusta tales y tales cosas? Y esto me determina exactamente cuáles serán entonces esas necesidades, una por una, hablando en un rango muy amplio, de la parte fisiológica hasta la parte emocional. Genial. Entonces tenemos el público, las necesidades o jarteras, ¿y cuál es la tercera clave? Ok, número 3. La pregunta que yo, como emprendedor, como líder, como coach, como mentor, debo hacerme, que es súper determinante, es donde entra la magia. El cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo resuelvo la necesidad o jartera de mi público? Y haríamos en este caso una variedad, una lista de necesidades y jarteras, y a la columna derecha una lista de cuáles serían las soluciones. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si mi público es, por ejemplo, mujeres de edades entre 20 a 45 años, que son profesionales, sin hijos, que les gusta el cine y les gusta la moda, sus necesidades pueden ser necesidades económicas, pueden ser necesidades de transporte, emocionales, de capacitación, de realización, ¿verdad? Y hablemos entonces en la parte derecha de la columna donde encontramos el cómo. ¿Cómo resolver, digamos, la necesidad o jartera de esta mujer de sentirse realizada? De las mujeres de estrato, digamos, 4 y 5, que son profesionales, que no tienen hijos, que les gusta la moda y el cine. Ahí entra la creatividad, entra la magia. Una forma que podría hacerse es a través de una
plataforma virtual o una conferencia o un libro donde yo le explico a las mujeres de este grado la información que requieren. Es decir, ya no estoy hablando de un tema cualquiera, sino que estoy creando un producto o servicio basado en una necesidad o cartera que directamente mi público va a tomar como receptivo para que sea mucho más favorable la comunicación. Genial. O sea, resumiendo, mi rol aquí es recapitular. Perfecto. Primero, definimos nuestra tribu, es decir, el cliente ideal al cual tú le vas a llegar, tú como mentor, experto, coach, vas a ofrecer tus servicios. Luego, vas a pensar en qué necesidades o jarteras tiene ese público, en otras palabras, qué dolores tiene, qué problemas tiene en su vida. Y luego de eso vas a pensar el cómo puedes resolverles estos problemas, estas necesidades o jarteras a esta tribu. Y básicamente es un tema más creativo de pensar en cómo diseñar esas soluciones. Y de esa manera, pues vamos a comunicarnos de manera correcta con nuestra tribu. ¿Estamos bien? Exactamente. La oferta, o digamos la comunicación que yo voy a transmitir a la hora de hacer una promoción o una oferta, debería ser la siguiente. Eres mujer emprendedora, independiente, profesional y quieres sentirte realizada, ¿cierto? ¿Te has sentido frustrada, limitada en la rutina? Tenemos para ti el libro, la guía, el curso, el producto, la herramienta, lo que sea. Pero estás atacando directamente el dolor y llegando al público correcto. Súper. Así que sencillo. Hermano, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video que vamos a grabar. Claro que sí. Aquí a continuación. Así que bueno, bienvenido, Jaime. Sí, mi hermano. Una vez más al canal. Un placer, gracias. Súper. Déjenos saber en los comentarios qué es lo que más te ha gustado de este video. Un abrazo y nos vemos en un siguiente video. ¡Pum!